En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y vamos a referirnos aquí a algo tan importante como es la negación de las interpretaciones simbólicas e idealistas de la literatura. Una de las cuestiones más frecuentes a las que apelan los críticos literarios que no tienen nada que decir sobre la literatura, que no tienen absolutamente nada original que decir sobre la literatura, es la cuestión metafísica, la cuestión idealista, la cuestión trascendente. Y plantear una interpretación literaria en términos simbólicos, en términos de metafísica, en términos de lo trascendente, es el lugar común, es el comodín, es la crítica literaria comodín a la que se acogen todos los críticos literarios que no saben qué decir cuando tienen que enfrentarse a una obra literaria. El caso de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es un caso particularmente sobrecogedor en este punto, porque es una antología de críticos literarios, los que se han referido a esta novela, que al no tener nada que decir sobre la novela, apelan constantemente, insisto, a lo metafísico, a lo idealista y a lo simbólico. De tal manera que siempre están interpretando esta novela como si esta novela fuera símbolo de lo que no es. A mí me sorprende que la gente, cuando se enfrenta a la literatura, y naturalmente no tiene nada que decir, tome como referente los hechos siempre de algo simbólico, de tal manera que, teniendo delante lo concreto, suprime lo concreto para reemplazarlo por el símbolo. Aquí vamos a referirnos, insisto, en esta sesión, a una serie de referencias que reducen la interpretación de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a interpretaciones simbólicas. Es decir, nosotros tenemos delante una barra de pan y entonces empezamos a interpretar simbólicamente el pan. Y entonces decimos pues que el pan es, pues no sé, el símbolo de una divinidad, el cuerpo de un dios, o cualquier otra cosa metafísica, cuando en realidad el pan es el resultado de una serie de operaciones humanas que han dado como consecuencia una barra de pan. Pues con el caso de Juan Rulfo y concretamente su novela Pedro Páramo, pues el desenlace es que todo lo que ocurre es símbolo de algo que no se sabe explicar. Entonces, claro, la cuestión es, pero vamos a ver, entonces, si lo que hay en la literatura es símbolo de algo que usted, crítico literario, no sabe explicar, ¿por qué no se dedica a andar en bicicleta, a patinar o a jugar al parchís y deja la literatura para aquellos que sí saben de alguna manera explicarla mejor que usted? Es que es una cosa curiosa, porque se trata de gente que ha equivocado su profesión o que simplemente utiliza la literatura como una forma de timar al público. Es decir, ustedes deberían de estar en un rastrillo, ¿verdad?, haciendo juegos malabaristas con objeto de sacarle dinero a la gente, o trabajar en algo, pero es que ni siquiera tienen profesionalidad para trabajar en el circo y entonces se dedican a interpretar la literatura. No tiene nada que ver. Vamos a referirnos a algunas de estas cuestiones. Pero antes sí quiero dejar muy claro que la obra de Juan Rulfo, y esto tengo que repetirlo una y otra vez, la obra de Juan Rulfo es la obra de un Valle Inclán sin esperpento. Esto es algo que debe quedar muy claro. Y la originalidad literaria de Juan Rulfo tiene unos antecedentes y una genealogía que se sitúa en Cervantes, al situar como protagonistas de los hechos literarios a seres humildes, a personajes humildes. El primero que hace esto como un recurso literario que de alguna manera sentará un precedente a partir de él inexcusable e inevitable es Cervantes. Cervantes, tanto en El Quijote como en La Numancia, presenta como protagonistas de los hechos literarios a seres humildes. Los numantinos en La Numancia, Sancho Panza y muchos otros en el propio Quijote y, por supuesto, en las novelas ejemplares son obras en las que personajes de condición notoriamente humilde, notablemente humilde, llevan la iniciativa. Tras este protagonismo, que subraya sobre todo Cervantes en su obra literaria, hay un autor de referencia en la historia de la literatura universal que es Georg Büchner, el jacobino alemán Büchner, que muere en 1837 tras componer, entre otras obras literarias, una de referencia que es Boisek. Boisek se convierte en una pieza teatral, en una tragedia totalmente heredera de La Numancia de Cervantes, en el que el protagonismo corresponde nítidamente a personajes de condición humilde en contra de lo que postulaba la tragedia genuina, original, griega, tradicional,
y que además introduce una técnica que después va a desarrollar Strindberg contra el drama y el teatro naturalistas de finales del XIX, que será la técnica del drama de estaciones, mediante una serie de secuencias y de escenas que no mantendrán entre sí una relación aparentemente lógica, sino que la lógica de estas relaciones, la lógica de estas secuencias, está dada a una escala racionalmente insólita, racionalmente diferente, racionalmente inédita respecto al racionalismo convencional. A partir de aquí, Valle-Inclán desarrolla por poligénesis esta misma técnica del llamado drama de estaciones o Stationendrama y convierte obras como Luces de Bohemia o Martes de Carnaval incluso, o Divinas Palabras, en la nueva estética que será la estética del esperpento, entre otras características. En Juan Rulfo encontramos muchos motivos que van a estar presentes también en la obra de Valle-Inclán, en Tirano Banderas, y en el drama de estaciones del teatro expresionista y esperpéntico de Valle-Inclán. Pero lo que hace Juan Rulfo es llevar estos procedimientos y estos contenidos, estas formas literarias, al formato de la novela. Es decir, que Rulfo noveliza, narrativiza, si queremos utilizar esta palabra, la técnica del drama de estaciones en el discurso narrativo, en el formato de la novela. Y lo hace rehabilitando una serie de características que ya están germinalmente presentes en la narrativa de Valle-Inclán y en el teatro de Valle-Inclán, concretamente en Luces en Bohemia, concretamente en Divinas Palabras, concretamente en Tirano Banderas. Esta es la gran aportación de esta novela de Rulfo, que es Pedro Páramo, en la que se combina la novela intelectual, la novela perspectivista y, bueno, pues entre otros aspectos, lo que podríamos llamar la novela elíptica, en tanto que se eliden una serie de hechos que el lector tiene que reconstruir. Es decir, la literatura inteligente exige al lector el desconocimiento de determinados hechos. No se trata de una literatura ambigua, sino que se trata de una literatura que sitúa al lector en un laberinto del cual tiene que salir consultando exclusivamente los códigos de la propia literatura. Eso es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hay que decir ante todo que Pedro Páramo es una novela muy fácil de leer desde el momento en que se estudia y se conoce. Es como decir, es más fácil leer Pedro Páramo, interpretar Pedro Páramo, que construir un barco. Pero indudablemente mucho más fácil. Solamente quienes ignoran lo que es la literatura y cómo la hay que interpretar se sorprenden ante una novela como Pedro Páramo. Es decir, yo puedo interpretar Pedro Páramo, pero no puedo hacer lo que hace un ingeniero naval ni un ingeniero aeronáutico, porque no tengo esa formación. Pero vamos a ver, es mucho más fácil interpretar Pedro Páramo que construir un barco. Ahora, no sé si será más fácil escribir Pedro Páramo que construir un barco, eso ya es otra cuestión. Pero en cuanto a interpretación, es mucho más fácil interpretar una novela que construir un barco. Basta conocer los códigos de la interpretación. Ahora bien, los códigos de esa interpretación no están en la metafísica, no están en el simbolismo, no están en el idealismo. Es decir, si vamos a utilizar una filosofía como el idealismo alemán para interpretar la literatura, entonces lo que estamos haciendo es preservar el autoengaño colectivo. Siempre insistiré en que me resulta muy sorprendente la admiración que el mundo contemporáneo ha profesado a una filosofía, que es la filosofía de los fracasados realmente, que es la del idealismo alemán, que ha conducido a dos guerras mundiales suicidas, al país que ha construido esa filosofía. Es una filosofía de fracasados que no lo saben. Que son fracasados y no lo saben. Es la filosofía de la autoayuda, pero sobre todo es una filosofía que tiene como finalidad la preservación del autoengaño colectivo. Es la filosofía del idealismo alemán. Y cuando interpretamos la literatura desde alguna de las filosofías brotantes o efluyentes, por llamarlas de alguna manera muy cursi, del idealismo alemán, lo que estamos haciendo es buscar soluciones metafísicas a problemas literarios. Y los problemas literarios no tienen soluciones metafísicas. Los problemas literarios tienen soluciones literarias, porque solo pueden tener explicaciones literarias, ¿no? Y es lo que ocurre con Pedro Páramo y con muchas otras cuestiones. Decíamos que Pedro Páramo es una novela intelectual, es una novela perspectivista, es una novela elíptica y es también una novela que podríamos denominar rayuela. Es decir, es una novela que se puede leer según diferentes itinerarios, diferentes cursos de lectura, porque la técnica del drama de estaciones permite precisamente esto. Aunque Cortázar lo aplica después en esta novela, que precisamente se titula Rayuela, la originalidad de la técnica está primero en Strindberg,
después en Valle-Inclán, finalmente en Rulfo en 1955 y antes que nadie en Cervantes, porque el Quijote ni siquiera en todos sus aspectos es tampoco una novela lineal. La presencia de los muertos que relatan hechos, bueno, ya no es que solo esté dado en el Quijote en el episodio de la Cueva de Montesinos, sino que ya está en la Ilíada y en la Odisea, sin duda ninguna, cuando Ulises desciende al Hades. Pero todos estos recursos que quebrantan barrocamente la linealidad cronológica y la sucesividad espacial ya están dados en el barroco hispano. Insistimos en que el barroco hispano y novohispano, el peninsular y el hispanoamericano, no colonial, sino el novohispano, el término colonial es un término de los que ignoran la realidad de su propio continente. Es decir, no hay colonias, España no tiene colonias, España tiene virreinatos, tiene provincias. Las colonias es un concepto que introducen los Borbones en el siglo XVIII y que genuinamente constituyen los anglosajones desde el primer momento que ponen el pie en lo que hoy es la península de Manhattan. Pero no tiene nada que ver con el Imperio Español. La literatura española es la primera globalización de la literatura universal y se lleva a cabo en los siglos de oro. Y en ese contexto, naturalmente, en el Quijote están todos los procedimientos y todos los planteamientos temáticos y morfológicos que podamos encontrar en toda literatura posterior. Entonces, claro, cuando estamos hablando de que Pedro Páramo es una novela que sitúa a los seres humildes como protagonistas del hecho literario, estamos hablando de sociedades humanas fracasadas por sí mismas y para sí mismas porque son sociedades sin Estado, son sociedades decapitadas políticamente porque el Estado matriz es España y tras la magnífica contribución de Simón Bolívar trabajando para el inglés, toda Hispanoamérica queda decapitada políticamente y en manos de caciques, que es en lo que ha quedado la hispanidad desde la intervención de Bolívar. De tal manera que superar eso es un gran desafío al que nos enfrentamos actualmente precisamente cuando decae el poder hegemónico del mundo anglosajón para ser reemplazado por el poder de China, el poder de un imperio en ciernes como es el de la República Popular China, dentro del cual tal vez si hay una literatura que puede seducir a China es la literatura escrita en español. Es decir, lo único que puede seducir a China, a la República Popular China, es la literatura, y entre todas las literaturas solo hay una capaz de seducir lo que un país como la República Popular China puede desplegar, y esa literatura es la que está escrita en español. La única posibilidad de seducir a China, insisto, es a través de la literatura y de la literatura escrita en español. Es la única alternativa que hay para sobrevivir al futuro que viene, de la misma manera que Grecia sobrevive al Imperio Romano seduciéndolo intelectualmente. Seduciéndolo sensiblemente e intelectualmente. Es la única alternativa que podemos hacer desde la hispanidad frente a China, porque todo lo demás quedará absolutamente borrado del mapa. Eso, vamos, estoy absolutamente convencido de ello. Es decir, China no permitirá que sobreviva nada ajeno a lo que el propio pensamiento chino va a disponer en la próxima globalización, que será hecha precisamente por los chinos. De tal manera que las únicas posibilidades que tenemos de sobrevivir desde el punto de vista de la hispanidad es mediante la seducción literaria, no hay otra. Al poder solo se le puede seducir, vencer o burlar. Es imposible vencer el poder chino, es imposible burlarse de China porque el sentido del humor que tienen es insólito, inédito para Occidente, y la única posibilidad es la seducción literaria, y en ese punto la única literatura que puede hacerlo es la española, porque es la única literatura competente. El resto de las literaturas son simplemente una imitación del mundo hispano-greco-latino, es una pretensión de ser algo parecido a la literatura de tradición hispano-greco-latina. No hay otra historia. Vamos a criticar ahora mismo las presuntas interpretaciones simbólicas de Pedro Páramo, porque no tienen ningún fundamento. Hacer una interpretación simbólica de la literatura es como hacer una interpretación oracular de la vida del ser humano. Eso no tiene ningún sentido ni ningún fundamento. Entonces, vamos a comenzar.
No voy a citar a los críticos porque no quiero avergonzar a nadie ni ridiculizar a nadie. Vamos a mencionar el pecado, pero no a los pecadores. Se dice, en algunos casos, según tengo anotados aquí, que la obra de Juan Rulfo se aleja decididamente de la novelística tradicional realista. ¿Se aleja cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Acaso la figura del cacique nos aleja de la novela tradicional realista? Claro, la narrativa de Rulfo en algunos aspectos se aleja de la narrativa tradicional realista y en otros no. Claro, podemos decir que el Quijote se aleja de la narrativa tradicional. Sí, hasta que él mismo se convierte en narrativa tradicional. Claro, en el Quijote hay aspectos que rompen con la narrativa anterior, introduciendo nuevas tendencias. Pero también hay aspectos que son genuinamente propios de la narrativa anterior. Lo mismo ocurre con el caso de Rulfo. Claro, afirmar que Pedro Páramo se aleja decididamente de la novelística tradicional realista, sí y no. Porque, insisto, la figura del cacique procede directamente de la narrativa tradicional realista. Y la figura de un cacique como Pedro Páramo es totalmente realista, pero hasta en sus más pequeños detalles, hasta en la descripción del equipal en el que se sienta y muere finalmente por ser asesinado Pedro Páramo, ¿no? O sea, por un lado, la crítica va buscando el simbolismo. Y entonces, la primera piedra para buscar el simbolismo es afirmar que Pedro Páramo se aleja de la novelística tradicional realista. Bueno, se aleja por unas calles, sí, y por otras no. Por otras va directamente hacia la novelística tradicional realista, ¿no? Luego, bueno, hay una serie de críticos literarios que para interpretar Pedro Páramo acuden a Mircea Eliade, a René Guénon o a Murena. Bien, entonces vamos a meter Pedro Páramo dentro de los sistemas de interpretación mitológica construidos por gente famosa, agarrando al santo por la peana, y de esta manera pues metemos a Pedro Páramo dentro de lo que son los circuitos de la gente famosa. Claro, esto es, insisto, una interpretación oracular. Es como si buscamos un adivino famoso, como en tiempos lo fueron algunos que salían por la televisión española o por muchos otros canales, y le decimos, interprétenos usted a Pedro Páramo. Vamos a una echadora de cartas y que nos diga, interprétenos usted a Pedro Páramo, ¿no? Esto ya lo era... ¿verdad? Pilar Ternera en Cien Años de Soledad, que leía las cartas, echaba el tarot y a veces acertaba y a veces no, y todos contentos, porque lo importante es la ceremonia de la interpretación nigromántica, oracular o ceraunomántica, según las tormentas o lo que se quiera llamar. Entonces dicen, tales autores tratan de encontrar los símbolos míticos que en la novela se reflejarían en la búsqueda del centro cósmico. Esto, aquí ya empieza lo bueno, del centro cósmico. Entonces, ¿dónde está el centro cósmico? Entonces, cuando empezamos a invocar este tipo de... es el ombligo del universo, ¿no? ¿Dónde está el ombligo del universo? Claro, si decimos el centro cósmico, queda muy bien. Si decimos la búsqueda del ombligo del universo, entonces ya la cosa ya chirría un poco más. Donde se renace, esto es buenísimo ya, donde se renace a otro estado del ser. Entonces el ser renace de nuevo, y ya aquí nos imaginamos a Platón diseñando el demiurgo y todas estas majaderías que encantan a filósofos, a teóricos de la literatura y a ignorantes de toda laya. Los echadores de cartas van por otro camino, pero en definitiva viajan en el mismo tren, lo que pasa que en otro vagón. Sobre todo vagón, ahí es donde van los vagos. Y por lo tanto, existiría la posibilidad de crear un hombre nuevo. Claro, estas son tres chorradas puestas una detrás de la otra. Repito todas juntas. Algunos críticos, y ahora cito, tratan de encontrar los símbolos míticos que en la novela, Pedro Páramo, se reflejarían, condicional, simple, en la búsqueda del centro cósmico, léase ombligo del mundo, donde se renace a otro estado del ser, sabe Dios qué querrá decir esto, y por lo tanto, es decir, cartesianamente, en consecuencia deductiva, existiría la posibilidad de crear un hombre nuevo. No sabemos si saldría un Frankenstein, si saldría la hormiga atómica o si saldría cualquier otra payasada. El caso es que con estas palabras bien combinadas se hace un cóctel que se llama crítica literaria. O sea, esto para entretenerse es acojonante, pero para interpretar la literatura es una tomadura de pelo. ¿De acuerdo, macho? Entonces, bueno, y luego tenemos aquí, cito otros autores, dicen, el viaje de Juan Preciado. Juan Preciado, que es en realidad un bobo completo, que va a buscar
y hierro en Bilbao, que lleva hierro para Bilbao, en el sentido de que dice, bueno, vamos a ver, voy a buscar a un tal Pedro Páramo. O sea, no tiene ni puñetera idea de quién es su padre. Su madre le habrá hablado mucho de Comala y tal, pero es que no le ha dicho una sola palabra de su padre. Pero es que no sabe nada, es el que menos sabe acerca de su padre. O sea, Juan Preciado parece que en vez de tener sangre en las venas tiene agua. Es hermano de Miguel, es hermano de padre de Miguel Páramo. Y sin embargo no se parece a su hermano en nada. Es un hombre que no, Juan Preciado es un hombre que no sirve absolutamente para nada. Imagínense que ustedes tienen de marido a Juan Preciado, que tienen de novio a Juan Preciado, que tienen de hijo a Juan Preciado, que tienen de presidente de la comunidad a Juan Preciado, o que tienen de catedrático de teoría de la imagen, de la señal o de la literatura a Juan Preciado. Se mueren de asco y de aburrimiento, macho. Porque es el prototipo de lo inútil encabezando una novela. O sea, es un bobo entre listos, o entre listillos. Bueno, pues no quieran ver lo que la crítica ha dicho acerca del viaje de Juan Preciado. Su viaje tendría dos sentidos, dice aquí. Dos, con lo cual dice, ¿y por qué no 200? Bueno, dos. Dos sentidos. Uno, su propia identificación, lo que Jung, Carl Gustav Jung, el psiquiatra, denomina símbolo de trascendencia. Podía denominarlo botijo de las Alpujarras, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Pero como lo denomina símbolo de trascendencia, pues entonces queda muy bien. Y no lo digo en alemán porque entonces ya esto sería una cursilería digna de Mujercitas en versión posmoderna. Y la apertura hacia lo absoluto. La apertura hacia lo absoluto. Yo no sé quién tiene la llave para abrir la puerta de lo absoluto. Yo creo que la tenía George Steiner y las perdió. Por eso escribió Nostalgia de lo absoluto. Pero claro, cuando la gente juega con esto de lo absoluto, la trascendencia, y cómo llamábamos al ombligo del universo, el centro cósmico, pues claro, la cosa se pone muy estupenda, ¿no? Lo que Jung denomina símbolo de trascendencia. Y dos, el segundo sentido, la apertura hacia lo absoluto, el reencuentro con el lugar de origen. El encuentro con el lugar de origen es, en definitiva, volver a meterse, no digo el nombre popular, pero volver a meterse, digamos, en la placenta materna. Eso es el encuentro con el lugar de origen, ¿no? No quiero ya decir aquí las interpretaciones que el psicoanálisis hará de todo este tipo de películas, ¿no? Entonces, o sea, el viaje de Juan Preciado, que es el viaje de un tonto que no sabe ni a dónde va y que además se caga de miedo, porque se muere de miedo. ¿Ustedes se imaginan a Dante en los infiernos muriéndose de miedo al atravesar el primer círculo infernal? Resultaría ridículo y paródico. ¿Ustedes se imaginan a Dante en los infiernos muriéndose de miedo cada vez que va de un círculo a otro? Bueno, pues este llega con mala y se caga por él y se muere. Se muere, lo encuentran muerto. Tirado, en definitiva. Entonces, claro, es el prototipo de un antihéroe hecho de pies a cabeza. Es decir, el Juan Preciado, vamos, es el prototipo del bobo universal. Así de simple, pero así de simple. Y la madre, que me disculpe la señora Dolores Preciado, que en paz descanse, pero es tonta perdida. Tonta perdida porque ni conoce siquiera a su marido, completamente. O sea, es una tonta perdida que además le da a su hijo una educación completamente más que tercermundo semántica, y el tío va para allá, va para Comala buscando a su padre, como si su padre fuera, pues no sé, el vecino del tercero, ¿no? Y lo pudiera encontrar, cuando su padre fue el cacique que destruyó el pueblo, y él ignora todo, absolutamente todo, acerca de su pueblo, acerca de su padre, y acerca de su propia historia. Entonces, claro, a mí, dignificar todo este proceso, diciendo que el viaje de Juan Preciado tendría dos sentidos. Uno sería la propia identificación, lo que Jung llama el símbolo de la trascendencia. O sea, que Jung ya había hecho crítica de Pedro Páramo antes de que Juan Rulfo escribiera Pedro Páramo, un siglo antes casi, ¿no? Es simpático esto, y el poder oracular del psicoanálisis es admirable. Y el segundo sentido sería la apertura hacia lo absoluto, el reencuentro con el lugar de origen. O sea que en la placenta materna está lo absoluto. Yo no... Bueno, esto es la crítica literaria que se enseña en las universidades y la que se plantea en las ediciones críticas cuando se interpretan novelas como Juan Rulfo. Esto es una tomadura de pelo. O sea, sinceramente, esto es una tomadura de pelo. Cualquier persona inteligente que vea esto se va directamente a estudiar otras carreras. Porque, claro, ninguna persona inteligente puede permitir que los años decisivos de su vida estén intervenidos
por individuos que le meten este tipo de bobadas en la cabeza. O sea, la gente se va a estudiar medicina, se va a estudiar notaría, se va a estudiar ingeniería informática, se va a estudiar cualquier otra cosa. Pero claro, esto es el peor favor que se puede hacer a los estudios de letras. Pero el peor favor que se puede hacer a los estudios de letras. Este tipo de historias. Porque además, una vez que tenemos los símbolos, ¿qué hacemos con ellos? O sea, convertimos un libro en un símbolo. Convertimos una silla en un símbolo. Ya no nos podemos sentar en la silla. Convertimos una mesa en un símbolo. La mesa ya no sirve para comer. Convertimos el lápiz en un símbolo. Ya no podemos escribir con el lápiz porque los símbolos no escriben. Entonces, estamos como el rey Midas, ¿verdad? Convirtiendo en símbolo todo aquello que tocamos e inutilizando la vida en la cual vivimos. Eso es la filosofía de las formas simbólicas de Cassirer, ¿no? Lo que Gustavo Bueno llamaba el canto del cisne del idealismo alemán. Es el canto del cisne que nunca deja de cantar, dicho sea de paso, porque no hay quien extinga a esa filosofía que no sirve más que para fracasar o para andar buscando la felicidad o para preservar el autoengaño colectivo de Occidente, en definitiva. Háblenles a los chinos del idealismo, ya verán lo que les responden. Luego hay otros críticos que aplican a Pedro Páramo las cuatro etapas de Mircea Eliade, o Eliade, quien distingue en El mito del eterno retorno y considera que en la novela aparecen las tres primeras: el paraíso primordial, la disolución progresiva y la destrucción completa o inminente, pero no la última, la regeneración. Tampoco aparece ningún rezo del rosario, ni la Santa Compaña, por ejemplo, y por la Santa Compaña pasa cerca. Quiero decir que, o sea, aquí cogemos algo preexistente y lo metemos allá a ver qué sale. La churrera de la mitología y a ver qué sale, ¿no? Pero es curioso. Entonces, considera que en la novela aparecen las tres primeras etapas del mito que señala Mircea Eliade, pero no la última. Y, claro, era como para decir, concho, en el libro aparecen todos los nombres, pero no el nombre del vecino del tercero, por ejemplo, ¿verdad? Tú dices, bueno, pues qué cosas, ¿no? Y hay alguno que aún se aventura más y dice, pues esto es un fallo de Juan Rulfo, porque le falta el cuarto estadio mitológico que señala Mircea Eliade. Y se quedan tan campantes, porque claro, hay gente que cree que la literatura tiene que responder a lo que diga un determinado criterio, autor o sistema de pensamiento antecedente, simultáneo o posterior. En este terreno de juego se ejerce la crítica literaria. Continuamos. Luego hay otras interpretaciones, dicen los críticos, que podían denominarse míticas. Esta es muy buena, ¿eh? Esta agárrense. La búsqueda del padre, de tradición griega, y la búsqueda del paraíso perdido, de tradición judeo-occidental, han sido identificadas por Ortega, por Fuentes. Y por su parte, Octavio Paz señaló que la búsqueda del padre, la búsqueda del origen, es algo que se inscribe esencialmente en la mitología del ser mexicano, y de Coyoto, y de Gijón, y de Sotrondio, y de San Martín del Rey Aurelio, y de San Martín de Podes, y de Luanco, y de Candás, y de Bayona, y de Onteniente, y de Madrid, y de Fuenlabrada. Fíjate tú, ¿o qué pasa? ¿Que en estos lugares la gente no quiere saber nada con su padre? Claro, es que, oye, el pensamiento de Octavio Paz es realmente admirable. A mí me deja admirado, ¿no? El libro El arco y la lira es un libro en el que se pueden recitar las palabras en orden perfectamente inverso al que están escritos, al que están escritas, y el significado del libro es el mismo, ¿no? Pero vamos, eso de decir la búsqueda del padre de tradición griega, claro, podemos decir la búsqueda de la madre de tradición gijonesa, o es que los gijoneses tampoco buscamos a nuestra madre si nos hemos perdido en un momento dado, ¿no? Es curioso el tema. Es una cantidad tal de chorradas a propósito del gremio de escritores que tú dices, bueno, pero realmente no me extraña que la gente inteligente se dedique a cualquier cosa menos a la interpretación literaria. Por eso he dicho muchas veces que el éxito de la mayor parte de las obras literarias se debe a que las personas inteligentes no las han leído nunca, ni las leerán. Porque las personas inteligentes tienen cosas más importantes que hacer que perder el tiempo leyendo lo que escribe la crítica literaria. Y en muchos casos, al leer lo que escribe la crítica literaria, se alejan directamente de lo que es la literatura. Porque una persona seria no se puede tomar esto en serio. Rompo una carta en favor de José Carlos González Boixo, quien dice: mi interpretación de la novela, y habla para sí, José Carlos González Boixo, muy ceñida al texto, pretende ser simplemente una guía de lectura. De esta manera, Boixo muy suavemente se distancia de las interpretaciones alegóricas. Aunque en algún caso hace alguna interpretación
concomitante con estas mitologías, Boixo es uno de los críticos más serios que yo he visto a la hora de interpretar Pedro Páramo. Con todo, tiene sus concesiones, pero es de los más serios. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué hay que buscar un símbolo donde no los hay? ¿Por qué hay que convertir en símbolo lo que es simplemente un referente? Dice Boixo, porque resulta muy difícil para el lector tratar de interpretar simbólicamente la novela si previamente no ha solucionado los posibles problemas de comprensión lectora. Un segundo paso será la búsqueda de claves simbólicas. En todo caso, siempre me mantengo dentro de una posición metodológica histórico-filológica. Es decir, él es bastante prudente. Es decir, se podrá interpretar simbólicamente la novela, pero yo me mantengo en una posición metodológica propia de la historia y propia de la filología, más que de los símbolos y más que de los mitos. Es decir, Boixo es muy prudente con sus colegas porque no los manda a paseo, a pesar de las tonterías que ha leído en ellos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un término que se relaciona con otro término que está ausente. Eso es un símbolo, tanto en el sentido etimológico como en el sentido actual. El símbolo es un término que, como todo el mundo sabe, procede del griego y que remite a un trozo de un objeto que ha sido separado de otro trozo que formaba parte del mismo objeto y que se ha repartido entre dos personas, de tal manera que cuando estas personas en algún punto futuro o momento futuro vuelvan a encontrarse, podrán unir de nuevo esos dos trozos que se han separado, que formaban parte de un único y primigenio objeto. Es como si partimos una moneda en dos trozos, yo me quedo con un trozo y otra persona con otro trozo, y a la vuelta de los años volvemos a encontrarnos, y para acreditar y testimoniar que en aquel momento hicimos pues un pacto, un acuerdo, o tuvimos un encuentro o una cita, uniendo los dos trozos separados de esa moneda, pues certificamos aquella primigenia unión o aquel primigenio encuentro. Cada uno de esos trozos se llama símbolo. Pero el símbolo adquiere un valor funcional cuando es un término que remite a otro término que está ausente. Utilizar el símbolo como un referente en virtud del cual se apela a un término ausente que nunca ha formado parte del símbolo propiamente dicho es una metafísica pura, es un brindis al sol. Es decir que Pedro Páramo representa, por ejemplo, un auto sacramental, como oí yo decir en cierta ocasión que representaba la Numancia, un auto sacramental, era un profesor de una universidad estadounidense, el que decía, un anglosajón, el que decía esto. La Numancia de Cervantes era un auto sacramental. Claro, si la Numancia de Cervantes es un auto sacramental, pues el Cantar del Cid es pues un código de barras para vender, pues no sé, velas en un todo a 100, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? O sea, si esa es la idea que tenemos de literatura, dedíquense a andar en bicicleta, o a patinar, o a lo que sea, ¿no? Pero vamos, dejen la literatura para otra gente, para otro tipo de persona. Entonces, claro, el símbolo, insisto, es un término que se relaciona con otro término ausente, que está distante, que está alejado en ese momento, pero que en un primer momento formó parte de ese mismo término. Ahora bien, la metafísica nunca formó parte de Pedro Páramo. Las explicaciones idealistas nunca han formado parte de la literatura. Forman parte de los críticos de la literatura, pero no de la literatura. Son cuestiones enormemente diferentes. Pero proseguimos. Claro, llega una secuencia en el viaje de Pedro Páramo, al cual hablaremos del viaje de Pedro Páramo, de la novela, del viaje de Juan Preciado en busca de Pedro Páramo, de la novela de Juan Preciado. Hablaremos en el vídeo siguiente, pero aquí no podemos dejar de apuntar algunas cuestiones que desarrollaremos con más precisión, con más detalle en sucesivas intervenciones. Hay un momento dado en el viaje de Juan Preciado en el que se encuentra con dos hermanos que llevan una vida marital, que llevan una vida incestuosa, que son Donis y su mujer. Cuando Boixo entrevistó a Rulfo, le preguntó por estos hermanos, por la interpretación simbólica que se podía dar a la narración del encuentro de Juan Preciado con estos hermanos, y Rulfo le dijo que eso era simplemente una alucinación que sufría, que experimentaba el propio Juan Preciado, pero que no existían realmente más allá de la conciencia de Juan Preciado, más allá de las vivencias, digamos, oníricas o alucinatorias, hipnagógicas, si queremos ponernos así finos, de Juan Preciado. Bien, eso es lo que Rulfo dijo, y de hecho puedo citarlo aquí porque creo que lo tengo mano, la cita la tengo aquí. De hecho, le pregunta Boixo: todo indica que los personajes con los que se encuentra Juan Preciado están muertos. Sin embargo, hay una pareja de hermanos que parecen estar vivos.
Y Rulfo le responde, ah, no, pero eso es una alucinación. No existen Donis y su hermana, que viven maritalmente. No existen, es una alucinación que tiene Juan Preciado dentro del terror mismo. Por ejemplo, se le convierte en un montón de barro, de lodo, la mujer esa. Todo eso es absurdo, ¿no? Son alucinaciones que él tiene de que encontró a esa pareja y de que esta pareja lo quiso dar alojamiento. Son alucinaciones que preceden a la muerte. Él, Juan Preciado, muere después de que se encuentra, según él, esa pareja y quiere huir. Empieza a sentir el terror y entonces empieza a tener alucinaciones y oye voces. Y esa mujer que se le convierte en lodo, eso indica que el tipo está totalmente loco. No recuerdo qué nombre tiene en psiquiatría el oír voces, ¿no? No recuerdo. Si algún psiquiatra me puede indicar el dato, confieso que no lo sé. No sé qué nombre recibe en medicina la patología psíquica en virtud de la cual alguien oye voces que no existen. No lo recuerdo ahora mismo. Si alguien me facilita ese dato, se lo agradezco. Y esto es lo que dice Rulfo ante la pregunta. Pero ahí es una cosa muy curiosa. En primer lugar, hay que advertir que el autor no tiene ninguna autoridad sobre el texto una vez que lo ha concluido. Es decir, el autor no tiene ningún... El autor, valga la redundancia, la auctoritas, el autor del texto no tiene ninguna autoridad sobre el texto una vez que lo ha concluido. Es decir, no puede decir el texto es esto. Porque hay otra cosa, y es que el texto tiene también sus propias normas. Si aceptamos, como dice Rulfo, que la narración en virtud de la cual Juan Preciado vive esa secuencia, esa convivencia con esos hermanos incestuosos como una alucinación, como una experiencia hipnagógica, como una experiencia onírica, entonces hay que preguntarse por qué durante esa experiencia onírica esos hermanos incestuosos saben cosas que Juan Preciado nunca supo. Como por ejemplo... Pues, ¿quiénes son otros personajes de Comala a los que Juan Preciado nunca conoció directamente ni nunca tratará directamente? ¿Y cómo es posible que dentro de esa alucinación Donis mantenga relaciones con Dorotea, que es alguien que supuestamente sí tuvo una vida operatoria y es quien comparte tumba con Juan Preciado? Entonces, ¿cómo es posible que los personajes que forman parte de una alucinación convivan con los personajes que no forman parte de la ni de la alucinación ni de quien la sufre? Es como si yo tengo una alucinación en virtud de la cual puedo resolver problemas matemáticos sin tener yo conocimientos de matemática. Es como si yo en una alucinación puedo diseñar el plano de un transatlántico cuando yo no tengo conocimientos de ingeniería naval. Es decir, eso no es que yo pueda componer una novela en un estado de alucinación, no, es que yo podría componer en un estado de alucinación pues el diseño aeronáutico de un avión cuando en realidad yo no sé aeronáutica, por lo tanto de ninguna manera podría, bajo el efecto de ninguna alucinación, disponer de esos conocimientos. Entonces, claro, Juan Rulfo puede decir lo que quiera respecto a un fragmento, a un episodio de su novela, de su relato, pero que diga lo que quiera no quiere decir que acierte en lo que dice. Entonces, claro, si eso es una alucinación, ¿cómo explicamos que los personajes que son el resultado de la alucinación de Juan Preciado tengan conocimientos sobre la novela y sobre la vida de Juan Preciado, de los que el propio Juan Preciado carece y carecerá siempre? Es curioso el tema, pero bueno, eso es lo que hace un autor cuando ejerce las funciones de crítico literario, que interpreta su propia obra literaria en un contexto en virtud del cual él se traiciona a sí mismo sin darse cuenta, sin saberlo. Y el crítico dice, Donis y su hermana, los que pregunta si están vivos. Las respuestas y comportamientos de estos parecen indicar que sí lo están. Sin embargo, ni Juan Preciado ni el lector tienen datos objetivos para poder asegurarlo. Bueno, ¿pero por qué tenemos que asegurar esto? Es que esto es como preguntarle a un veterinario por qué Cipión y Berganza en el coloquio de los perros hablan en lugar de hablar. Entonces, yo cojo el coloquio de los perros y voy a un veterinario, voy a una clínica canina y le digo, señor veterinario, por favor, explíqueme usted por qué estos perros, en lugar de ladrar, hablan, porque yo no lo comprendo. Y claro, el veterinario, si no ha leído el coloquio de los perros, luego lee para ver de qué se trata y cuando vaya por el primer párrafo llamará a un psiquiatra para coger a este señor y decirle, mire, traten a este individuo porque la cinantropía que padece es demasiado acusada como para que yo lo resuelva. Yo tengo una clínica canina, pero no soy psiquiatra, ¿no? Claro, es que preguntarle a un veterinario por qué los perros del coloquio de Cervantino, Cipión y Berganza, hablan en lugar de hablar y sorprenderse de ellos,
pues remite a un problema. Y en muchos aspectos la crítica literaria reacciona ante los hechos literarios, ante los contenidos de la literatura, como alguien que se sorprende porque Cipión y Berganza hablan en lugar de hablar, hablan en lugar de ladrar. Entonces, claro, ante situaciones de este tipo, pues no podemos seguir tomándonos en serio este tipo de inquisiciones literarias, porque esto es para entretener a la gente, pero no para interpretar la literatura. Luego, con frecuencia se dice que la novela de Rulfo tiene ambigüedades. No, la novela de Rulfo no tiene ambigüedades. La novela de Rulfo no tiene ambigüedades. La novela de Rulfo tiene desinformación. Es decir, tiene episodios que exigen al lector ignorar su causalidad y también sus consecuencias, porque no lo pueden explicar. Porque la literatura no explica este tipo de cuestiones. Claro, cuando el estructuralismo, llevado por su afán de interpretar la literatura como técnica, el estructuralismo interpreta la literatura como un conjunto de técnicas, como un conjunto de dispositivos tecnológicos, como una tecnología, de tal manera que para el estructuralista, el teórico de la literatura es un tecnólogo de la literatura. La literatura es una técnica, el autor es un tecnólogo que construye mediante técnicas hechos literarios y el intérprete es alguien que hace el camino inverso, va desmontando las tecnologías y así explicando el hecho literario. Esto es muy propio de Vico, de Jean-Baptiste Vico, ¿no? Conocemos aquello que construimos y que un semejante construye y que nosotros, como semejante de su constructor, podemos también desmontar y explicar en la medida en que lo desmontamos. En que lo desmontamos simplemente para explicarlo, cómo se puede desmontar un mecanismo de relojería o un diseño informático. Vale. Bien, pero es que la literatura no es simplemente un conjunto de técnicas. Esto implica que la posición que estamos adoptando ante la literatura es la de un teoreticismo literario, es decir, la de un formalismo literario, en virtud del cual todo se reduce a una tecnología que se objetiva en el texto como base interpretativa más segura. Eso es el despliegue de las teorías literarias 20 seculares, por así decir, las teorías literarias del siglo XX, que redujeron todo el problema de la literatura al problema del texto. Entonces, estos procedían de manera muy ingenua, porque a partir de la escuela morfológica alemana primero, del formalismo ruso después, del New Criticism norteamericano acto seguido, de la glosemática de Jenslev, del desarrollo de los diferentes círculos lingüísticos de Praga, de Copenhague, de la madre que los parió, etcétera, etcétera, comienzan a desarrollar luego el neoformalismo francés, que viste mucho, ¿no? Y todo el Kristeva, el Todorov, el Genet, el Barthes, y después los postestructuralismos, que fueron simplemente el estructuralismo en su segunda versión. Y la estética de la recepción, que fue el estructuralismo del lector en su tercera versión. Es decir, estructuralismos en la tercera fase, ¿no? Encuentros en la tercera fase del estructuralismo. Eso es lo que fue. Hasta que el estructuralismo no da para más. Fíjense, les voy a poner simplemente un ejemplo para que vean qué ingenuidad es afirmar que la literatura es una tecnología. Cuando el formalismo ruso, a partir de la escuela morfológica alemana, comienza a reducir los estudios literarios a los estudios de tecnología literaria, de técnicas literarias, cifran el concepto de la esencia literaria en la literariedad. Y consideran que la literariedad es una acumulación de recursos que van desde la ambigüedad hasta el desvío. La noción de desvío la va a desarrollar sobre todo la estilística. Y durante muchos años la estilística se dedicó a reducir la interpretación literaria a las diferentes variedades de los desvíos que en literatura experimentaba el lenguaje. De tal manera que el New Criticism norteamericano se basa en el criterio de ambigüedad, el formalismo ruso en el criterio de literariedad y la estilística en el criterio de desvío. Todos estos son el mismo hecho con distinto nombre: ambigüedad, desvío, literariedad. Es decir, tratan de reducir la esencia de lo literario a una serie de particularidades que se experimentan, que se viven, que tienen lugar desde criterios tecnológicos en la elaboración filológica del texto. Y el último de ellos al que se llegó fue la noción de desvío, que incluso llega hasta la estilística estructural de Michel Giffatea. Entonces, el desvío consiste en que simplemente se está utilizando en el lenguaje literario un procedimiento tecnológico que es diferente, que está desviado y que proporciona ambigüedad, y en él residiría la esencia de la literariedad, que está desviado del lenguaje ordinario, del lenguaje estándar. Y durante mucho tiempo se dedicaron a celebrar que habían encontrado la piedra filosofal de la interpretación literaria, la noción de desvío. Y ahí se desvivió el señor Amado Alonso y Dámaso Alonso. Y entonces, claro, cuando llegaba a la infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves, como eso estaba desviado, porque naturalmente la gente en el siglo de oro español no iba por la calle diciendo
infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves, sino que hablaba simplemente de una serie de pajarracos espantosos en lugar de los versos gongorinos, ¿no? De cultas y... culta sí, aunque bucólica talía, etcétera, etcétera. Entonces, estaban encantados de haberse conocido a sí mismo en el punto de encuentro más célebre de la teoría literaria del siglo XX, que fue la noción del desvío. Pero este aquí, que un día se ponen a leer el lenguaje publicitario, y cuando cogen el tren, por ejemplo, y ven, papá, ven en tren, era el lema publicitario de Renfe, una campaña publicitaria de Renfe durante un tiempo, entonces descubren que el lenguaje publicitario tiene la misma tecnología que el lenguaje literario y, sin embargo, son dos usos diferentes del lenguaje. Pero ambos comparten la ambigüedad, en muchos casos, comparten el desvío y comparten la literariedad. De tal manera que la publicidad defenestró completamente la esencia de las teorías literarias formalistas del siglo XX. Es decir, que el lenguaje publicitario demuestra que reducir la literatura a un estudio de técnicas retóricas, porque todas las técnicas literarias al fin y al cabo son retóricas, desvaneciéndose la dimensión poética, que es la genuina de la literatura, pues da el traste con todas ellas y las defenestra. Pero tardaron algo así como varias décadas en darse cuenta de esto, ¿no? Y luego, bueno, ya llegaron otras modas, llegan las modas de los estudios culturales, llegan las modas de los postestructuralismos, llegan las modas de los polisistemas y ahora están entretenidos con ellas. Cuando pase la moda de los polisistemas, que no ha dado lugar... El polisistema, la teoría de los polisistemas, no ha dado lugar a ni una sola interpretación crítica de ni una sola obra literaria. A ninguna. Esa es una teoría literaria para teóricos de la literatura, pero no para la literatura. Es una teoría literaria que se ha desarrollado en la medida en que la literatura convocada en ella desaparece completamente. Entonces, insisto, ahora están entretenidos con la transversalidad, los estudios culturales, los polisistemas y todo ese tipo de cosas que sirven para hacer currículum en una universidad que es un callejón sin salida. Pero están muy entretenidos en ello. Si son teorías de la literatura que no sirven para interpretar la literatura, con lo cual son teorías que tienen como genitivo una cosa a la que no se refieren. Pueden ser teorías del cristal, o teorías de la metafísica, o teorías de los cielos, o teorías oraculares de la interpretación literaria, que es a lo que les va, en definitiva. Claro, podemos citar a muchos más parágrafos y vamos a hacerlo para que se sepa. Cito otro autor que dice lo siguiente: el fracaso colectivo social de Comala tiene su paralelo en el fracaso individual de Juan Preciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Si Juan Preciado nunca estuvo en Comala más que 48 horas. Rulfo presenta a este personaje sin posibilidades de conseguir su salvación individual al vincular su suerte a la de Comala. Pero, ¿qué es la salvación individual? No lo acabo de entender esto. No, ¿qué es la salvación individual? ¿Alguien puede explicarme qué es la salvación individual? ¿Salvarnos de qué? Cuando Juan Preciado reconstruye su identidad, ¿qué es la identidad? No entiendo. La identidad es la palabra a la que apelan los que no saben qué decir cuando tienen que decir algo en época posmoderna, porque en la identidad nos vemos todos. En la identidad, en la crítica al poder, en la salvación individual, en la búsqueda del ser, en la superación de la soledad, en todo este tipo de cosas, o sea, ahí es el magma donde se deshace todo. Cuando Juan Preciado reconstruye su identidad y se da cuenta de que ha sido atrapado por las sombras de Comala. Bueno, yo no sabía que la identidad se reconstruía siendo atrapado por sombras en Comala, pero bueno. El destino anterior de Comala va a pesar definitivamente sobre esa búsqueda de salvación individual. Así, la tesis que Rulfo mantiene es que la salvación del hombre no puede ser individual. Yo no sabía que esa tesis tenía que ver nada con Pedro Páramo, porque esa tesis la pueden mantener los chinos, los marxistas, los socialistas, pero no, es que no sé qué tiene que ver esto, es que no sé qué es la salvación individual, ni sé tampoco lo que es la identidad. Ya digo, para mí la salvación individual o la identidad son comodines, son palabras baúl, donde nos citamos todos, ¿no? Sino a través de la comunidad. No hay salvación individual, sino salvación comunitaria. Bueno, por eso en el Titanic se salvaron todos, claro. El carácter pesimista de la novela estriba en que la comunidad aparece sojuzgada por una serie de opresiones de las que ni siquiera se intenta liberar, de modo que se llega a su destrucción. Esto no significa absolutamente nada. O sea, esto no sirve realmente absolutamente para nada. O sea, no sabemos ni a lo que se refiere, ni lo que quiere decir, ni para qué sirve. Es decir, no tiene ningún sentido este tipo de cuestiones. Luego, otro autor dice:
De esta forma, Rulfo crea un mundo imaginario que origina dos situaciones importantes. Dos, de nuevo dos. Siempre hay dos, no 200 ni 2 millones. Dos. Uno, el lector ha de hacer un notable esfuerzo de comprensión, dado que debe abandonar los criterios lógicos para introducirse en un mundo nuevo. Yo no sé qué novedad supone. Yo he leído Pedro Páramo varias veces y no he salido de mi mundo ni de ninguna novedad. Es decir, es que no comprendo qué quiere decir esto de los mundos nuevos. No. Y luego, por otro lado, ni que el lector de Pedro Páramo fuera bobo. Ha de hacer un notable esfuerzo de comprensión. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe leer ni escribir el lector? ¿Pero de qué estamos hablando? Este esfuerzo del lector no es gratuito, pues le hace tomar conciencia de la presencia de un mundo que no es similar al que está acostumbrado a contemplar. Pues eso quiere decir que ha vivido muy poquito. Al mismo tiempo, la propia dificultad le hace más receptivo para buscar el posible significado que tal mundo pueda representar. 2. La segunda cuestión. El mundo, tal como es presentado, toma pasiva cruel, no podía ser más efectivo. Este es el 2, este es el punto 2. El mundo, pero es que yo no sé qué mundos presentan aquí, es que esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene realmente ningún sentido, pero ningún sentido. Continuemos. Cuando hemos planteado la apología del simbolismo, resulta que nos encontramos con la realidad. Miren, hay algo muy característico de la literatura española, de la literatura en español, que es la cita con la realidad. Una de las literaturas que más intensamente han citado al ser humano con la realidad es la literatura escrita en español. Plantear una interpretación simbólica de cualquier obra literaria escrita en español es no tener ni puñetera idea de lo que es la literatura en español. Y aquí, cuando se ha planteado la apología del simbolismo, resulta que nos encontramos con el cacique, que es lo menos simbólico que hay, lo más materialista que hay en las sociedades sin Estado generadas por la ruptura que Bolívar introduce en la hispanosfera. El cacique. Y se habla de el adulto que domina a los demás por medio de la violencia. Bueno, es que la única forma de dominar al prójimo es usando la violencia, porque si no, será el prójimo el que usando la violencia te domine a ti. Lo que ocurre es que el mundo contemporáneo tiene muchas formas muy sofisticadas para usar la violencia, de manera además muy sofisticada, de manera además que resulta muy sutil y que no parece violenta el uso de la forma en que se usa la propia violencia. Luego se dice que la revolución mexicana se presenta como un desengaño más que sufre el campesino mexicano, y el revolucionario, y el burgués, y el mexicano que no es campesino también, y todos. Es decir, es una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Pero siempre estamos identificando el símbolo como signo de un referente trascendente, como signo de un referente que siempre y únicamente es trascendente y metafísico, cuando no es así. El símbolo es un referente material de otro referente material que no está presente en ese contexto, en ese momento, pero que lo estuvo originariamente, ¿no? Es decir, y el hecho absolutamente fundamental es que se dice que el encuentro de Dorotea con Juan Preciado permite que ambos unan sus ilusiones. Juan Preciado no tiene ninguna ilusión. Juan Preciado es el soporte, es como una webcam, es como una cámara que va focalizando una determinada geografía muerta. Es una naturaleza muerta, es un bodegón humano. Comala es un bodegón humano, es una naturaleza muerta fotografiada mediante secuencias que no guardan entre sí una relación aparentemente lógica, porque el narrador así lo dispone, que constituye la primera novela insertada en Pedro Páramo, que es la novela de Juan Preciado. Los muertos no tienen ilusiones, pero es que Juan Preciado no las tenía ni siquiera en vida, ni siquiera en vida. Claro, cuando el crítico de turno afirma lo siguiente, cito, se equivoca, y así se equivoca la crítica cuando juzga lo siguiente: Juan Rulfo nos ha dejado en Pedro Páramo una imagen del hombre acosado por antiguos atavismos, abandonado a su soledad en medio de un mundo hostil. Bueno, en realidad esto es querer acertar y no acertar nunca, porque el hombre no está abandonado a su soledad, el hombre está, digamos, huérfano de un Estado, huérfano de una sociedad política, como lo está en Cien Años de Soledad, como está Hispanoamérica desde que fue expulsada de España, desde que fue destruida la hispanidad de la que formaba parte, y quedó gobernada por caciques, en definitiva.
que es como hoy día está todo Occidente, ya no solo la hispanidad. Es decir, la semilla de la fragmentación de la hispanidad que comienza el primer tercio del siglo XIX, se ha extendido ya a todo Occidente y ha superado las fronteras de la hispanidad, porque caracteriza también a la anglosfera actualmente. Miren cómo está Inglaterra. Es la radiografía, prosigue el crítico, de unas tierras, las de Jalisco, en las que apenas se vislumbra la esperanza. Es, en definitiva, una proyección de lo difícil que resulta la existencia humana. Bueno, aquí pasamos de lo simbolismo al materialismo. Resulta que estamos buscando el simbolismo en toda la novela y, al final, estamos en Jalisco. O sea, estamos coronando el simbolismo de Pedro Páramo para desembocar en Jalisco. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los habitantes de Jalisco son simbólicos? El paraíso parece inalcanzable. Esto casi parece ya la metafísica de lo trascendente. Solo queda la nostalgia de haber estado alguna vez cerca de él. ¿En dónde? ¿En dónde? Rulfo ha mirado a su alrededor y solo ha podido describir el camino hacia el infierno, el viaje de unos hombres que bajo el peso de una cruz, de la que no son culpables, apenas levantarán la voz para quejarse. Rulfo nos ha mostrado la soledad del hombre. Yo no sé en qué estado se encuentra alguien cuando escribe esto, pero desde luego no está con los pies en la tierra. Esto parece que lo escribió un nefelibato o algo por el estilo. Porque esto no tiene sentido. O sea, esto realmente puede decirse de Juan Rulfo, puede decirse de San Juan el Bautista, puede decirse de San Juan de la Cruz, puede decirse de Teresa de Jesús, puede decirse de un místico. Pero yo no creo que Juan Rulfo haya mirado a su alrededor y haya escrito Pedro Páramo para demostrar la soledad del hombre. Es decir, ¿qué soledad del hombre? Si están juntos hasta en el sepulcro, macho. Los muertos de verdad están más solos que los de Comala. Pero si los muertos de Comala no se mueren nunca, si siguen vivos, si siguen hablando, si no hay Dios que los calle. En definitiva, como vamos a ver en la secuencia próxima del vídeo al que nos vamos a referir, y ya terminamos con las citas, veremos que los muertos de Comala no son realmente muertos, sino que son simplemente vivos que se desarrollan es la prolongación de la vida por otros medios, parafraseando aquí frases de Bueno, ¿no? Que diríamos, es la prolongación de la vida realmente por otros medios. Pero aquí no se muere nadie, es que no se mueren ni aunque los maten. No deja de ser paradójico que en esta novela haya básicamente dos grandes novelas. En primer lugar, la novela de Juan Preciado. La novela de Juan Preciado, que es una novela contada por un muerto. Es la narración contada por un muerto en diálogo y en conversación con otros muertos. Y luego la novela de los vivos, que está contada por los muertos y que está desarrollada como una superfetación, es decir, como una novela incluida dentro de la novela de Juan Preciado, que es la narración de la vida de Pedro Páramo. Y dentro de la vida de Pedro Páramo hay diferentes episodios. Está la narración de la infancia de Pedro Páramo, la narración de la vejez de Pedro Páramo, y entre el alfa y el omega de la infancia y la vejez está la vida como cacique de Pedro Páramo y la novela de Susana San Juan. A todas y cada una de ellas nos iremos refiriendo en las siguientes entregas y en las siguientes interpretaciones de la obra de Rulfo, de Pedro Páramo. Pero bástenos decir aquí una cosa, para terminar. Pedro Páramo es una obra literaria que pertenece a la genealogía literaria de la literatura sofisticada reconstructivista, que es una literatura caracterizada por desarrollar una crítica a partir de contenidos presuntamente irracionales, es decir, a partir de un irracionalismo que es un racionalismo de un extraordinario diseño. Lo que se plantea en Pedro Páramo es una novela crítica, profundamente crítica, con un racionalismo disfrazado de irracionalismo, que en definitiva no deja de ser un, insisto, irracionalismo de diseño completamente racional. La literatura sofisticada reconstructivista se caracteriza porque plantea relaciones operatorias, reales, podríamos decir, entre términos inoperantes, entre términos irreales, entre términos ideales. Términos ideales son muertos parlantes, son muertos que, por seguir viviendo, no pueden considerarse como muertos, aunque habiten entre los muertos. En definitiva, la literatura, más que nunca, en Pedro Páramo, es una trampa para el que no sabe razonar.